Hermanos en Cristo, esta celebración que ya va a comenzar es cima y es pórtico. Es cima de las distintas fases de la alianza que ha constituido nuestra escala cuaresmal y es pórtico que se abre al momento de sellar en la sangre de Cristo la alianza definitiva de Dios con nosotros. Será nuestra Semana Santa que iniciaremos el próximo domingo. Renovaremos nuestro interés y nuestra ilusión al sentir tan cercano el abrazo decisivo con el que Dios se va a hacer nuestro aliado. De pie para comenzar esta celebración y recibimos al Padre Rafael Méndez de la Parroquia San Andrés en Country Club. Presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Quiero ofrecer de manera especial la Santa Misa por el joven Ángel Luis Almodóvar de Camuy, que tuvo un accidente de tránsito, para que pronto se recupere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios que nos llama a la penitencia y a la conversión esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparándonos para nuestra celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname. Nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti, Señor Jesús, vuelvo a ti. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucharemos es como el relato que viene a confirmar el nombre del propio profeta Daniel, que significa Dios hace justicia. Y es así,
Dios hace justicia a la inocencia de Susana. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Helcías, mujer muy bella y religiosa. Sus padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa. Como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo, «En Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el parque de su marido». Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear en el parque y se enamoraron de ella. Pervirtieron su corazón y desviaron los ojos para no mirar a Dios ni acordarse de sus justas leyes. Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario, sola con dos criadas y tuvo ganas de bañarse en el parque porque hacía mucho calor y no había nadie allí fuera de los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, «Traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del parque mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron, «Las puertas del parque están cerradas, nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo, «No tengo salida. Si hago eso, seré rea de muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar contra Dios». Susana se puso a gritar y los ancianos por su parte se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del parque. Al oír los gritos en el parque, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron, «Id a buscar a Susana, hija de Helcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y vino con ella con sus padres, hijos y parientes. Toda la familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los dos ancianos declararon, «Mientras paseábamos nosotros solos por el parque, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del parque y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos manos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, «Dios eterno, que ves lo escondido,
que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de la maldad, de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: «No soy responsable de ese homicidio». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «¿Pero estáis locos, israelitas? ¿Con que sin discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros y explícate por qué Dios mismo te ha nombrado anciano». Daniel les dijo: «Separadlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo». Los apartaron, él llamó a uno y le dijo: «Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste debajo de qué árbol los viste abrazado». Él respondió: «Debajo de una acacia». Daniel respondió: «Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión que pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol lo sorprendiste abrazado?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume
y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. En la lectura del Evangelio que escucharemos, nos encontramos con una mujer acusada y con las pretensiones fariseas de condenarla. Que Dios libre al justo, nos parece lo más natural. Que libere al pecador, nos hace pensar. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra me da. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor. Sino que cambie de conducta y viva. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor.
Hace un par de semanas, nosotros celebramos la Semana de la Mujer, ¿verdad? Y estas lecturas de hoy están muy a propósito con el tema de la mujer, ¿no? Y aquí tenemos el caso de dos mujeres. Ambos casos parecen idénticos, parecen. Sin embargo, son disímiles. ¿Por qué son disímiles? Porque en el primer caso, Susana, la casta Susana, era inocente. Cuando hablo de la casta Susana, uno va al Museo de Ponce, al Museo de Arte de Ponce, y uno de los temas más recurrentes en el Museo de Arte de Ponce es el tema de la casta Susana. La casta Susana era inocente. Pero en el caso del Evangelio, la adúltera era culpable. En un caso, Susana, mujer de fe, clama a Dios, confía en el Señor y el Señor no la defrauda. En el caso del Evangelio, la adúltera no sabía qué hacer y ya la adúltera se había resignado a ser apedreada hasta morir porque ella era culpable. Pero en ambos casos, Dios sale al auxilio. Si no del inocente, porque en el caso de la adúltera, ella no era inocente, pero sí sale al auxilio del indefenso, del desvalido. Sale en defensa de la mujer. Porque a través de la historia y en la gran mayoría, en la inmensa mayoría de las culturas a través del mundo, la mujer ha jugado un papel secundario. Solamente, por ejemplo, en casos de culturas, en algunas culturas matriarcales del África y del Asia, la mujer juega un papel predominante. Pero prácticamente, si ustedes ven a ver tanto en las culturas judías, en las culturas musulmanas, en las culturas europeas, en las culturas indígenas, la mujer siempre ha sido jugado un papel secundario. A través de la historia, la mujer ha sido tratada desde esclava, desde propiedad. Hasta recientemente, a las muchachitas las daban en matrimonio a hombres mucho mayores que ella y las muchachitas no podían replicar. Y es interesante que, aunque siempre la iglesia ha enseñado que un matrimonio es una decisión de los dos, una decisión en la cual nadie se puede meter, como a través de la historia, la iglesia, en cierta medida, ha sido cómplice de esto. Porque la iglesia ha permitido, no ahora, no en su enseñanza, porque en su enseñanza la iglesia siempre ha dicho que la mujer es igual que el hombre. En su enseñanza, la iglesia siempre ha dicho que el matrimonio es un consorcio de amor. En su enseñanza, la iglesia siempre ha dicho que el matrimonio es una decisión de la pareja en la cual nadie se puede meter. Pero en la práctica muchas veces hemos permitido mujeres que se casen en contra de su voluntad. Pero ahora, volviendo al Santo Evangelio de hoy, el tema de la casta Susana, es claro que Dios sale en la defensa de Susana porque Susana era inocente. Y no solamente Susana era inocente, sino que Susana apela a la misma palabra de Dios, en la cual dice que Dios sale en defensa del indefenso, que Dios sale en defensa del que está solo, que Dios sale en defensa del que lo invocan. Así que en ese sentido, Susana apela al mismo Dios.
apela en su palabra. Así que el caso de Susana lo tenemos claro, pero el caso de la mujer adúltera, ella era obviamente ella era culpable. ¿Por qué Jesucristo sale en defensa de ella? Obviamente uno de los temas, y eso lo ha estado hablando el Papa Francisco en estos días, es que la iglesia es una iglesia de misericordia. Y por otro lado, en el caso de la adúltera, aquí teníamos dos cosas. Primeramente, acusan y condenan a la adúltera no por cumplir la ley de Moisés, sino que los acusadores lo que querían eran poner a Jesucristo en un aprieto, poner a Jesucristo en una decisión difícil, poner a Jesucristo en una situación de desprestigio, poner a Jesucristo en una situación de evidencia, porque los enemigos de Jesucristo sabían, si él dice que no la apedreen, va en contra de la ley de Moisés y por tanto va en contra de la palabra de Dios. Si él dice que la apedreen, entonces ¿dónde están esas palabras que él habla de que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad? Eso era una situación que si dices sí, estás mal, y si dices no, estás mal. Es como el caso de la moneda del César. Si Jesucristo decía sí, estaba mal. Si Jesucristo decía no, estaba mal. El tema era, no era cumplir con la ley de Moisés, el tema era destruir la reputación de Jesucristo. La segunda cosa que hay aquí, el segundo vicio que hay en esta situación contra la adúltera, ok, nosotros pecadores, nosotros que hemos sido asesinos, nosotros que hemos sido ladrones, nosotros que hemos sido cobardes, nosotros que hemos sido abusadores, vamos a condenar a esta pecadora. Y la verdad del caso es que en tiempos de Jesucristo, las mujeres llevaban la peor parte. Porque en tiempos de Jesucristo, la mujer era prácticamente propiedad del hombre. ¿Quién conoce la historia de esa adúltera? ¿Quién sabe si esa adúltera era una muchachita? Una muchachita de 15, 16 años, que le hicieron casar con un hombre de 50. Eso era común allí en esos tiempos. Era muy común en esos tiempos. ¿Quién sabe si esa muchachita era un caso de una mujer que era maltratada, violentada por su esposo? No lo dice, pero tampoco era raro en aquella época. ¿Y quién sabe que esta muchachita, por un escape, por una debilidad, pues cometió un acto de debilidad que fuese adulterio? Y entonces esta sociedad hipócrita la viene a condenar. No por amor a Dios, no por buscar la justicia de Dios, sino por tratar de desprestigiar a Jesucristo nuestro Señor. Pero como Jesucristo ve más allá, como Jesucristo se da cuenta de las situaciones, como Jesucristo no lo cogen fácilmente, a nadie puede coger a Jesucristo de lo que no es. A nadie puede coger a Jesucristo de tonto. Jesucristo, dicen algunos hagiógrafos, dicen algunos estos escritores, que Cristo se inclina, o como decimos en Puerto Rico, se ñangota. Jesucristo se ñangota a escribir, y lo que estaba es Jesucristo escribiendo en la arena, en el polvo, eran los pecados de aquellos que querían apedrear a la mujer. Eso no dicen. Es interesante que este pasaje es donde único vemos a Jesucristo escribiendo algo. No sabemos qué Jesucristo escribió.
Y lo que Jesucristo escribió no duró ni 5 minutos porque el viento sopló el polvo y se llevaron las palabras que Jesucristo tenía escritas. Si es verdad que lo que Jesucristo escribía eran los pecados de los que estaban allí, para que el viento después los borrara, lo que quiere decir es que Jesucristo estaba dispuesto a perdonar no solamente a la adúltera, sino a todos aquellos que la querían condenar siempre y en cuando se arrepintieran. Porque como yo siempre he dicho, no hay pecado tan grande que Jesucristo no pueda perdonar. La cuestión del caso es que se abochornaron y se fueron. No pudieron enfrentar a Jesucristo y no pudieron enfrentar a la adúltera. Jesucristo en arroz con habichuelas dijo, ¿quiénes son ustedes para acusarla cuando ustedes son peores que ella? Ahora bien, una vez que Jesucristo se queda a solas con ella, que la perdona, no es que solamente la perdone, sino que también Jesucristo le dice, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer eso, cuídate. Pero lo dice, fíjense, no es como aquello de condenarla o regañarle, sino como quien dice, mamita, ten cuidado, no vuelvas a hacer las cosas mal. Es como cuando uno le da, cuando los muchachos se vuelven, son adolescentes, que se van a, que los primeros permisos para irse a fiesta y para llegar tarde, ¿qué le dicen los padres? Ok, te voy a dar el permiso, pero no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Llámame a tal hora y a tal hora te quiero aquí. O sea, una advertencia, haz las cosas bien, porque si haces las cosas mal, te va a ir mal. Y Jesucristo dice a la muchacha, a la adúltera, no peques más. Pórtate bien, como diríamos nosotros, pórtate bien. El Señor te ha perdonado, yo no te voy a condenar. Vete en paz, tranquilita y feliz. Dios te ha perdonado, pero aprovecha ese perdón y no vuelvas a pecar. Eso es lo que muchas veces nosotros los sacerdotes le decimos a la gente cuando se confiesan, o lo que nos dicen a nosotros. Porque sí, les voy a decir una cosa, ayer me confesé y el cura que me confesó me dijo, pórtate bien. Así que, porque todos somos pecadores, o sea, a veces nosotros los sacerdotes tenemos que aplicarnos las palabras de Jesucristo cuando vamos a confesar. O sea, acuérdate que tú también eres pecador y tú necesitas de misericordia. Tienes que aplicar misericordia a ese penitente que está pasando un bochorno bien grande y para venirse a confesar contigo. Aplica para con él misericordia porque va a ser la mismísima misericordia que tú vas a necesitar para cuando tú peques. También eso nos lo recuerda el Papa Francisco. Así que mis queridos hermanos y hermanas, en esta cuaresma, que ya estamos, ya la semana que viene Semana Santa, pongámonos en las sandalias de la adúltera. Somos pecadores. Porque somos pecadores, no tenemos derecho de juzgar a nadie. Pero si somos pecadores arrepentidos y somos pecadores que en el fondo de nuestro corazón tenemos misericordia, esa mismísima misericordia se nos va a aplicar. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que la celebración del tiempo de Cuaresma robustezca la fe de la Iglesia y haga que su presencia en medio del mundo sea cada vez más evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos se abran a la verdadera sabiduría que nos enseña Jesús, paciente, y como Él, conduzcan a todos el cumplimiento de la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que cuantos sufren, Jesús crucificado, les enseñe a ser discípulos suyos y les dé ayuda a cargar su cruz con decisión y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que unidos en Cristo no condenemos a nadie, estemos siempre dispuestos a perdonar y no a pecar más, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Yuli González, esposo Sánchez, niña Gladys Isabel Rodríguez, Cindy Cortés, familia Colón Rolón, Mary Torres Vélez, Lidia Santiago, Iluminada Ferrer, Elmin Figueroa, Alexis Abreu, Elba Mateo, Carmelo Curbero, Luis Ángel Almodóvar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes diáconos y por María Negrón Rivera, Manuela Bustelo Garriga, Julia Salas, Moncita Oliveras Negrón, Silvia Vélez Pérez, Susana Alicea Colón, Edson Zapata Pérez, Amy Hernández, Juan Miguel Muñiz, Rafi Torres Vicente, Lumi Laborde, difuntos de la familia Negrón La Santa, difuntos familia Rosa Rosa, difuntos familia Villegas, Ivette Ramos Rivera, Ramos Ramón L. Núñez Díaz, Andrés Matos, José Vázquez, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, María Nieves, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por una intención especial y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos, no solamente en estos momentos, sino en todos los momentos de nuestra existencia. Y enséñanos a ser misericordiosos para también nosotros alcanzar misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios me ama y no quiere la muerte del pecador. Dios me ama y no quiere la muerte del pecador. Por eso perdona mi pecado y vida nueva en Cristo me da hoy. Por eso perdona mi pecado y vida nueva en Cristo me da hoy. Señor, aquí estoy arrepentida, llorando mi desgracia por haberte ofendido. Mi Dios, ofendí a un Dios tan bueno que ahora ni me atrevo a acercarme a ti, Señor. Mas tú hoy me dices que me amas, que perdonas mis pecados, que me aceptas como soy. Gracias, Señor, por aceptarme y amarme como soy, por derramar en mi vida bendición y vida nueva en Cristo darme hoy. Gracias, Señor, por aceptarme y amarme como soy, por derramar en mi vida bendición y vida nueva en Cristo darme hoy.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio Auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente al corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma,
haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Busqué un amigo en el mundo, mas no lo encontré. Anduve perdida y sin rumbo, y no lo hallé. Anduve por caminos oscuros, bailé, brinqué y gocé, pero al amigo que andaba buscando en el mundo no lo hallé. Mas cuando me presentaron a Jesús Eucaristía, allí yo lo encontré. Jesús, mi amigo fiel. Mas cuando me presentaron a Jesús Eucaristía, allí yo lo encontré. Jesús, mi amigo fiel. Él me dijo, bienvenida, te estaba esperando. Hace más de 2000 años por ti di la vida y aquí me he quedado. Aquí en este sagrario encontrarás la vida y corrientes de paz, ríos de agua viva inundarán tu ser. Cuando tú me recibas en la Eucaristía, en ti yo moraré. Y seremos los dos uno con el Padre, pues así lo quiere Él. Cuando tú me recibas en la Eucaristía, en ti yo moraré. Y seremos los dos uno con el Padre, pues así lo quiere Él. Busqué un amigo y lo encontré. Oremos. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo quiero felicitar a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Canóvanas, porque tiene esa voz tan angelical, tan hermosa, ¿verdad? Nuestra hermana Mary, de la parroquia del Pilar de Canóvanas. Mary Negrón. Mary Negrón, de la parroquia del Pilar de Canóvanas. Mientras celebramos la misa, Mary nos transportaba a las cosas celestiales. Amén. Así que felicidades a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Quiero también, pues, decirle a ustedes, animarlos a ustedes, feligreses, porque ya la semana que viene es Semana Santa. Y por eso, pues, fíjense, una cosa muy bonita, que mucho sufrimos nosotros en la pasada Semana Santa, que no la pudimos celebrar como queríamos celebrarla. Y ahora en esta Semana Santa pues tenemos esa facilidad de hacerlo.
Y en ese sentido también, pues yo quiero, pues, resaltar que ya hay muchas personas que se han vacunado. Gloria a Dios. Yo mismo me vacuné la semana pasada. Así que, gloria a Dios, estoy contento por eso. Así que eso nos garantiza a nosotros una mayor seguridad para las celebraciones de esta Semana Santa. Así que sigo exhortándolos a ustedes. Ya entramos a otra fase de vacunaciones. Así que aprovechemos y sigamos vacunándonos para que ya esta pandemia pues sea ya una cosa de los libros de historia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Perdona, Señor, los pecados del pueblo que te suplica para que, perseverando en una vida santa, no sea vencido por las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar.